Hola cazadores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Cazador Casado. Es un gusto para mí poderte saludar en este día y darte las gracias primeramente por haberte pasado al canal y estar con nosotros. En este canal estaremos presentando algunos juegos simuladores de cacería y de pesca. Entre algunos juegos que vamos a estar viendo estará The Hunter Classic, del cual estaremos viendo el día de hoy, The Hunter Call of the Wild, o llamado a la naturaleza o el llamado salvaje, a Fishing Planet, entre otros juegos de cacería que estaremos presentando y posiblemente de algún otro tipo. El día de hoy quisiera presentarte este juego tan lindo llamado The Hunter Classic. El Hunter Classic es un simulador de cacería muy bien diseñado. No es un juego nuevo, pero tampoco es un juego que está desactualizado. Este juego tiene como 10 años de antigüedad, pero tiene actualizaciones muy constantes. Los creadores siguen agregando algunas armas, algunos animales, tal vez no como al principio, pero lo continúan haciendo. Y es un juego que en verdad está súper lindo. Si a ti te gusta la cacería en la vida real, o bueno, te interesan los juegos de simuladores, este es un juego que te va a agradar. Existen otros juegos como The Hunter Call of the Wild, que es de la misma compañía, de los mismos creadores de esto, que tiene unos gráficos un poco más diseñados, que tienen un poquito de mapas más diferentes. Pero la forma de simulación del juego es muy diferente a cómo se juega aquí. En este juego de Hunter Classic, tú te vas a sumergir en verdad en lo que podría ser casi idéntico a una casa real. Necesitas sigilo, necesitas usar llamadores, necesitas andar muy callado porque los animales te van a escuchar y si te ven, se van a espantar. Pero déjame decirte que aunque el principio suena un poco difícil, una vez que vas entrando en el juego y que vas aprendiendo, en verdad si te gusta la cacería, lo vas a saber apreciar. El juego en particular tiene su propio launcher o su propio lanzador. Esta es tu pantalla inicial cuando tú entras al juego. El juego cuenta con 12 reservas diferentes. Esto quiere decir 12 mapas. Tenemos la reserva de Whiteheart, pueden encontrar ustedes aquí. Tenemos la reserva Loggers Point, la reserva Settles Creek, la reserva Red Feather Falls, la reserva Hirschfelden, la reserva Hemmeldal, la reserva Rugaroo Bayou, la reserva Val des Bois o Val de Bois. La reserva Bush Rangers, o también conocida como Australia, la reserva White Rim Ridge, o que vendría siendo una parte como Alaska, completamente nieve, la reserva Timber Gold Trails, que viene siendo las montañas rocosas, y la última adición al juego fue la reserva de Picambin Bay, que es una parte de Australia. Cada una de estas reservas está hecha y diseñada en base a alguna parte del mundo. Más adelante estaremos hablando de estas reservas. Pero dentro de cada una de las reservas en específico, te encontrarás una gran cantidad de diferentes animales. Y aunque estaremos hablando más de ello en otro video, para abarcar bien qué tipo de animales encontrarás en cada reserva y en el juego, algunos de estos animales que vamos a encontrar son ciervos de diferentes clases: ciervo cola blanca, ciervo mula, ciervo cola negra, ciervo sitka, ciervo sámbar, ciervo timor, entre otros. También encontrarás animales un poco más grandes, como son los wapitis, o también llamados elks o alces, y también como un animal muy grande que se encuentra en las zonas del norte de los Estados Unidos, que vendría siendo el alce o también llamado moose. Encontrarás diversidades también de osos, incluyendo el oso polar. Encontrarás animales un poco más chicos o de mediana forma, como son los corzos. Encontrarás también felinos, como son algunas variaciones de linces. Encontraremos también cabras,
como cabra salvaje, ibises, muflones canadienses, carneros de Dal, entre otras más que encontraremos. También hay zorros, coyotes, incluso lobos. En la parte también acuática o de cacería de aves hay una gran variedad, ya que tenemos patos, gansos de diferentes especies como son ganso de Canadá, ganso nival, ganso urraco. También hay faisanes, los pavos o en algunas partes llamados guajolotes también. También encontraremos algún tipo de perdices. Y unos animales que muchas personas cazan también, los conejos. Existen tres variaciones de conejos, de las cuales estaremos hablando más adelante. Existe una variación también de armas de diferentes calibres, como son el rifle o la carabina 22 de aire, después el rifle 22LR, 243, 223, 308, 3006, 6.5 y variedad de calibres hasta los llegaron más altos como el 300, 7 mm Magnum, 340 Weatherby, 405 y uno muy conocido por todos, el 4570 Government. También una variedad de escopetas de un cañón, de doble cañón, semiautomáticas en diferentes calibres como lo son 10, 16, calibre 12 y calibre 20. También existen pistolas de mano, 44 Magnum, 22, 357, 454. Existe una variación de arcos, tanto arcos compuestos como ballestas. También hay arcos largos, arcos recurvos. El juego está completamente listo para que tú entres y busques la manera de cómo divertirte de la mejor forma. Si te encanta la cacería, vas en verdad a disfrutar este juego. Claro, tengo que decirte que al principio te va a costar un poco porque como todos hay que ir creciendo en el juego en cuanto al conocimiento de cada especie y también el manejo de cada arma. Pero no te preocupes, para eso es que estamos aquí. En verdad que te vas a divertir. Espero que con esta pequeña introducción haya despertado en ti un poco de curiosidad y te des la oportunidad de buscar y conocer este juego. Para empezar, déjame decirte que es completamente gratis. Y en el mismo juego, aunque puedes invertir dinero real jugando todos los días, cumpliendo misiones y otras cosas más que podrás hacer, vas a poder sacar el dinero para poder comprar todo el equipo que vas a necesitar, desde armas hasta ropa, llamadores, munición, entre muchas cosas. Este juego está disponible en Steam, por lo tanto tú lo puedes buscar ahí, The Hunter Classic. Muchas gracias por haberte pasado y ver este corto video informativo e introductorio acerca del juego The Hunter Classic. Te invitamos a que continúes viendo los videos que vamos a subir próximamente de gameplays de juegos en vivo, donde tú podrás ver cómo es un juego, cómo es una cacería y también la explicación de cada una de las cosas que en este video hablamos de manera general. Te invito a que te suscribas, que le des me gusta, que compartas este video. También te invito a que nos sigas en nuestro Twitch del Cazador Casado, que te unas a nuestro Discord de Hunter Classic Latino, que también le des like a nuestra página de Facebook. Si tú gustas toda esta información, te la podré en la parte de abajo, todos los links ahí estarán. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima. Cuídate, un saludo y adiós.